Bienvenidos, welcome everybody, saludos a toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Cerramos la semana 13 de la NFL con un juegazo en el Monday Night Football. Los Eagles reciben a los Washington Redskins. ¿Qué tal, compañeros? Gracias, y aquí con Alejandro Moreno en estos playoffs de la MLS. ¿Viste esperando ese llamado hasta el último minuto para ir a Rusia 2018? Sí, a nivel personal. Talk about a little bit of your teammates, especially Latin players. ¿Qué tal, compañeros? Con Charlotte Flair, campeona del WWE. Y periodistas han votado en mí para ser el MVP y realmente estoy muy contento por ello. El primera base de los Mets, Pete Alonso, batió este domingo su jonrón 40 en el juego de los Bills ante los Jaguars. Una edición más de Pitazo Final, esta vez estamos en el Stade Vélodrome de Marseille, Francia. Y cómo no querer a esta afición, después de que van 5-1 en el marcador, siguen apoyando a su selección a muerte. Portugal está en la final. Espectacular lo que se está viviendo aquí. Justo enfrente de la Torre Eiffel, mejor ambiente no se puede tener, mejor vista imposible. Te saludo justo a las afueras del Nationals Park, donde ya está todo listo para que comience el espectáculo de esta noche. El juego de las estrellas de Grandes Ligas. Hemos vivido dos días intensos de puro béisbol y pura fiesta. Desde el domingo tuvimos el juego de las futuras estrellas y el juego de softball. Estamos ya unos minutos de que comience el primer juego de la Serie Mundial, justo en las afueras del Minute Maid Park. Alex Cora ha sido un factor importante para el equipo de Boston esta temporada. Su primera como manager de Grandes Ligas. Es una fiesta después de la decisión que Canelo Álvarez se llevó el combate entre Gennady Golovkin, y después del pesaje que no todo es báscula y boxeo, también nos encontramos con un fiestón. Bueno, ahí la tienen. Mucha representación latina en el US Open. Nos encontramos de todos lados de Venezuela. Después del partido, vamos llegando a lo que es la zona mixta. Como pueden ver, apenas estamos esperando a todos los jugadores. Les hacen un pequeño laberinto por aquí. André, en español, venga. Dale, ¿qué? No puedo hablar español, soy mexicano, güey. Y ahí lo vieron. André Pierre Gignac no quiso hablar con nosotros, dijo que no hablaba español, pero que era mexicano. Izquierdo, Peter Alonso. A lo profundo.